Realmente es eso, se supone que es eso la amnistía, que no pasó nada, que realmente no pasó nada, con lo cual, en todo caso, la culpa es de los que, incluso él mismo cuando salió y dio el discurso, incluso se está desdiciendo de lo que dijo. O sea, que es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé si realmente se habrá hablado de amnistía, sí, pero lo otro no, pero referéndum no. Lo que sí que es verdad es que, primero, que lo único que podemos hacer es empezar a sacar todos otra vez las banderas de España, como sucedió cuando el famoso golpe de Estado, que estemos en las calles, pero no para decirle nada a Sánchez, que Sánchez sabe perfectamente lo que le queremos decir, para decírselo al rey. A mí me da mucho miedo, efectivamente, como decía don Fernando, que los que están precisamente, digamos, despotricando contra el rey son los monárquicos. Es lo que me da muchísimo miedo, porque ¿cuál es el plan B? Es decir, si acabamos tirando una monarquía que de momento sí que nos está defraudando mucho, digamos, pero es que el pasado que tenemos republicano es como para echarse a temblar. La monarquía no la vamos a tirar los monárquicos, la va a tirar Pedro Sánchez. Claro, pero a ver, la monarquía, si se tira la monarquía, yo lo que quiero decir es que al final es que además, o sea, es decir, que si uno apuntala el tirar la monarquía, que ya es lo que están intentando, pues es que además encima, o sea, van a decir, no, si es que lo estamos diciendo todos, un poco lo que pasó en el 31. Y creo que no hay plan B. Y como no hay plan B, esto puede ser tremendo. Y sobre las elecciones, pues hombre, no sé en qué quedará, pero es como si tuviéramos unas cartas muy malas y volver a tirar los dados. A lo mejor sale peor todavía, pero por lo menos es una oportunidad.